asociación civil, de las pocas que hay para hacer investigación en el país. Entonces, la organización trabaja con sus propios fondos y los que obtiene de servicios aplicados o de fondos de CONACYT o convenios con organizaciones, con otras organizaciones e instituciones. Nuestro logo es un logo donde esto para los biólogos, esto es un bivalvo, es una conchita. En el centro está la tierra, que es una perla verde. Ese es nuestro objetivo. Entonces, en nuestro grupo hay biólogos, hidrobiólogos, geólogos, geofísicos, petrofísicos. Entonces, es un grupo bastante, bastante interdisciplinario. Eso es la atmósfera, esto es el agua y esto es lo que somos. ANIDE es una la abreviatura de nuestra academia y es la forma imperativa del verbo anidar. ANIDE significa crear. Es el sitio donde se crea y se gestiona. Entonces, en nuestro logo y nuestro nombre viene lo que hacemos. Entonces, nos dedicamos a la energía y al medio ambiente. Yo voy a platicarles sobre un proyecto que ya se ha consolidado, que es la creación de un laboratorio experimental, el cual funciona actualmente en el Parque Tecnológico de Cuernavaca, que es un parque financiado por la Secretaría de Economía, y nosotros ocupamos una sección dentro del TEC de Monterrey, que no forma parte del TEC, sino simplemente estamos ahí muchas organizaciones de investigación. En la plática, siéntese en libertad de preguntarme durante la plática, porque a veces si no se pregunta en el momento, luego no sale bien la pregunta. Me voy a meter sobre todo a comentar nuestra capacidad de experimentar. Hoy no voy a hablar de modelos numéricos y nada de esto, sino que ustedes, dentro de sus trabajos de posgrado y de investigación, pues vean que existen algunas oportunidades y a lo mejor muchos van a ver algunos experimentos que podrían realizarse dentro de nuestras instalaciones. Entonces, el objetivo es ese. Voy a ver únicamente la parte de potencial experimental, qué cosas tenemos y ustedes podrán sacar sus conclusiones y cómo en su momento podemos interactuar. Ese es el interior del parque, es un parque nuevo. Esas son algunas de nuestras instalaciones. Les diré que nosotros somos muy versátiles, hasta los muebles los hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, este laboratorio es un laboratorio, ahorita tenemos más de 34 procesos ya bien documentados y en proceso, sistemas de recuperación de fluidos, sistemas de visualización de análisis de muestras, equipamiento para petrofísica, algunos simuladores físicos. Luego vamos a ver a detalle. Uno de los problemas, de la problemática de recursos del subsuelo, principalmente en el campo de geotermia, de petróleo y de aguas subterráneas, es el estudio del flujo de fluidos en medios fracturados y porosos. En el caso, aquí estoy ilustrando una diapositiva de una superficie pulida de un campo del sureste de la región marina. Aquí es donde viene la máxima producción mexicana del petróleo, ¿sí? Esto es de Kumalov y es una brecha intensamente fracturada y lo que ve en negro es hidrocarburo. Nuestro problema consiste en cómo conocer el fluido del hidrocarburo desde regiones de la matriz hacia fracturas y hacia otras fracturas más profundas. Cuando se hace un pozo petrolero, imagínense aquí se hace un pozo petrolero, el pozo petrolero lo único que hace es comunicar la presión que hay en el subsuelo a 4 o 5 metros de profundidad con la presión superficial. Es decir, pues se hace un desbalance de presiones tremendo de 5.000 metros y contra la presión atmosférica. Como consecuencia hay un flujo de fluidos. Entonces, es todo lo que la ingeniería petrolera trata de resolver, de administrar la energía almacenada dentro de los yacimientos y cómo diseñar los métodos para extraer la mayor cantidad posible de hidrocarburos. Ahora imagínense eso mismo, pero en rocas de geotermia. La geotermia también trabaja con materiales fracturados, también con materiales con matriz volcánica, intrusivos, etcétera, y también para aguas subterráneas. Entonces, sobre todo en acuíferos profundos, donde arman, por ejemplo, en formaciones carbonatadas, que principalmente fluyen por fractura.
Ilustro también una metodología que tenemos para esqueletización de fracturas. Si hacemos un análisis de una imagen de esto, pues podemos establecer, por ejemplo, la topología de una fractura. Es obvio pensar que el flujo de fluidos dependerá de qué tan eficientes son las conectividades entre diversas partes de las fracturas. Y si tenemos una imagen escaneada y hacemos calculamos algunos índices de conectividad, pues estaremos hablando de calidad de una roca fracturada para la conducción de flujo de fluidos, independientemente de qué flujo se trate: agua, vapor, hidrocarburo. Este es el problema petrolero por excelencia. En México, la mayor producción de hidrocarburos proviene de yacimientos fracturados. Estos son un sistema de fracturas, esto es una caliza, y lo que está aquí en negro es petróleo. Aquí hay un hidrocarburo que está iluminado con, bueno, esto es un espacio vacío, pero todo lo que ve en oscuro es hidrocarburo. Pero también hay hidrocarburo en la matriz. Entonces, también parte de nuestra investigación y del diseño experimental es cómo, bajo qué condiciones físicas, químicas, térmicas, hacemos que este hidrocarburo que saca fluya para acá. El problema no es trivial ni es una cuestión meramente de curiosidad. Ocurre que durante la explotación de un yacimiento petrolero, el 70% del hidrocarburo se queda. Se queda en la matriz y se queda adherido a las fracturas por otro tipo de fuerzas, principalmente fuerzas electrostáticas, y por la afinidad del hidrocarburo hacia el sustrato. Entonces, los mejores yacimientos del país han sacado el 22, 24% del petróleo. Tenemos otro 75% abajo, que está que ahí es donde entran las metodologías de recuperación mejorada. Por eso es lo atractivo de contar con todas esas metodologías para ver cómo podemos extraer ese 75%. Es decir, cualquier porcentaje adicional que saquemos de ese 22, 25% es bueno, porque muchas veces ya toda la instalación superficial ya existe. O sea, si ya había un campo petrolero que explotaba ese yacimiento, arriba ya hay tuberías, sistemas de almacenamiento, sistema de conducción, y la inversión generalmente es instalar algún dispositivo en el subsuelo que le inyecte energía al sistema. Entonces, el atractivo económico es grande porque se va por extraer volúmenes adicionales que antes no se consideraban y son reservas que existen en el subsuelo. Les comentaré que simplemente en la región norte del país, lo que llamamos región norte en Pemex, es de Poza Rica hacia arriba, existen 12.000 pozos en condiciones de estas. Entonces, solamente hay que intervenirlos, ¿sí? Entonces, ni los pozos hay que construir, ya están. Solamente hay que hacerles alguna modificación para que tengan otra función. En la geotermia también podemos trabajar muestras de ese tipo, materiales corroídos. Vean lo que es un campo geotérmico, donde es un pozo o una tubería geotérmica que está totalmente obstruida. Esto es lo que queda del diámetro original del tubo, y está relleno completamente de azufre, etcétera. Entonces, es una problemática equivalente. Los campos geotérmicos son, pues, más complicados que los petroleros, porque en la geotermia tenemos el efecto del vapor, alta temperatura, arriba de 300 grados, y tenemos ahí el efecto químico importantísimo, principalmente el H2S. Entonces, la reactividad es mucho mayor. Entonces, los materiales que se pueden estudiar en un laboratorio como el que les vamos a enseñar son materiales de afloramiento, muestras de roca, de tomas de afloramiento, núcleos de perforación petroleros, geotérmicos y mineros, muestras de canal, luego lo veré, sedimentos terrestres y marinos, materiales industriales y materiales análogos. Esto de los materiales análogos es algo muy interesante. Generalmente, a veces no contamos con muestras profundas y lo que hacemos es construir un material o encontrar un material natural que se le parezca para experimentar con él, porque a veces no tenemos acceso o no existen muestras, o las que existían se destruyeron. Entonces, el mundo de los análogos es también muy interesante. Bueno, el laboratorio entonces está construido por varios laboratorios: un laboratorio de petrofísica y geofluidos, un laboratorio de sedimentología, un laboratorio de petrografía y mineralogía, uno de isótopos, uno de visualización y simulación de yacimientos, uno de sistemas de información espacial y una unidad de oceanografía. Entonces, ese es el conjunto de laboratorios dentro de ANIDE,
en dos sedes, allá en el Parque Tecnológico y otra dentro de la ciudad de Cuernavaca. Y otro ejemplo de algunas visualizaciones que les voy a hablar más adelante. Quisiera hacer un comentario de laboratorios de sedimentología. En más de 15 años que llevamos operando, nosotros llevamos un proyecto de observación del Golfo de México. Desde el 2003 hacemos monitoreos del Golfo de México con fines de cambio climático. Entonces, nosotros llevamos un monitoreo de muestreo de sedimentos, de análisis del litoral, de batimetría, de topografía de playas, y ese proyecto nos ha permitido, nosotros estudiamos la zona litoral, por un acuerdo no escrito, el Instituto de Ciencias del Mar, él hace lo profundo y nosotros hacemos lo costero. Nuestra estructura es pequeñísima, contamos nomás con una embarcación, entonces, pero nos ha permitido formar la colección de sedimentos más grande del país. Tenemos una sedimentoteca, si alguno está interesado, una sedimentoteca México, 10.000 muestras de sedimentos del país, del Golfo de México, Golfo de California, Caribe y Atlántico. Son 10.000 muestras que están catalogadas, estudiadas con mineralogía, granulometría y fotografía. Entonces, es la única que existe, inclusive a nivel mundial, yo creo que es una de las pocas colecciones que hemos ido armando poquito a poco y está a disponibilidad. Entonces, hoy les comento ese tema por si alguien anda estudiando sedimentos. Para hacer un estudio petrofísico, la petrofísica pues, es una rama de la interdisciplinaria que busca estudiar las propiedades físicas de flujo de fluidos en las rocas. Esto es propiedades como la densidad, la porosidad, la permeabilidad y otras propiedades más complicadas de lo que ocurre en la interacción del fluido con la roca y de eso nos encargamos. Para ello, además de tener sistemas experimentales e instrumentales, un laboratorio no está completo si no tiene todo el andamiaje, la periferia para poder trabajar con una muestra. Es decir, en geología, si queremos hacer la petrografía, pues tenemos que tener todo el sistema para preparar esa lámina delgada. En petrofísica es igual. Entonces se requiere contar pues con todo el instrumental para preparar, para cortar muestras adecuadamente, para pulirlas, para desbastarlas, para rectificarlas, para hacerles cortes especiales, o bien para tomar sus muestras. Aquí tenemos un taladro direccional que permite a partir de un bloque o de un núcleo obtener tapones, sus muestras orientadas, cortar un núcleo longitudinalmente o transversalmente, depende de la configuración de la sierra, y de esas herramientas de ingeniería mecánica para hacer una perforación o para reparar nuestros propios equipos. Entonces, generalmente nosotros tratamos de ser autosuficientes en la mayoría de las actividades. La siguiente cosa importante para conocer, estudiar el flujo de fluidos en una roca, en un medio fracturado, pues es contar con celdas especializadas. El laboratorio se ha enfocado en poder realizar estudios a diámetro completo. En el sector petrolero, diámetro completo son muestras grandes. Tradicionalmente, cuando se extrae un núcleo de un pozo petrolero es muy costoso y no hay tantos. Dependiendo de la etapa exploratoria en que se encuentre, se toman 1, 2, 3 o hasta 5 núcleos de un pozo. Pero en yacimientos en explotación, la obtención de núcleos es muy escasa. A veces toman 1 o 2 y para ello, nosotros tenemos celdas especializadas, estos son 4 pulgadas, para poder estudiar pues, el núcleo tal como proviene del muestreo. Típicamente los laboratorios comerciales lo que hacen es de los núcleos tomar otras muestras más pequeñas de 1 pulgada y con eso hacen sus experimentos. El problema fundamental es que si queremos estudiar yacimientos fracturados, debemos tener la muestra lo más grande posible para que dentro de la muestra pues, tengamos fracturas. Entonces, si se obtiene una submuestra de un núcleo, estaremos tomando una pequeña fracción y nunca estaremos tomando fracturas. Porque generalmente el señor o el técnico que toma la muestra, la va a tomar siempre donde no hay fracturas, porque si no, no puede sacar la muestra. Simplemente se le va a romper. Entonces, resulta ser que se sabe muchísimo de lo que pasa en la matriz y poquísimo de lo que pasa en la fractura. Y resulta ser que el 90% de la producción viene de la fractura. Entonces, no estamos haciendo las cosas bien en la mayoría de los laboratorios comerciales que se dedican a esto.
es un sobremuestreo de matriz y no hay muestreo de fractura. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros diseñamos un laboratorio que trabajara todo en el diámetro original como vienen las muestras. Y para ello, pues todo es grandote. Para ello, perdón, que es que, para ello, pues todo es en grande, celdas de gran espesor, porque las muestras hay que someterlas a la presión del yacimiento. Imagínense un yacimiento que está a 7.000 metros de profundidad, tenemos que someterla a la presión litostática y de fluidos que hay a 7.000 metros. Eso lo podemos hacer. Entonces, pero para ello requieres portamuestras que soporten esas condiciones. Bueno, en el petróleo requerimos tener muestras limpias. Aquí hay un ejemplo de una muestra que está limpia, pero para limpiarla hay que hacer todo un proceso. ¿Limpiarla de qué? De los hidrocarburos y los fluidos. Porque si queremos conocer la porosidad y la permeabilidad, hay que restablecer, limpiar todos los poros, todas las fracturas, y luego sí hacer el experimento. Entonces, para lavar una muestra, tenemos equipos Soxhlet, que son sistemas donde aquí hay una muestra y hay un reciclado aquí hay un solvente, mezclas de solventes, que ya hemos conocido, mezclas especiales, el tolueno disuelve los hidrocarburos, el metanol disuelve la salmuera. Entonces, hemos hecho mezclas especiales para extraer la salmuera y el hidrocarburo y además cuantificarlos para saber cuánto había dentro de la muestra. Y para ello, pues hay todo un sistema de extracción de limpieza de muestras. Les comentaré que esto no es un trabajo que se hace de un día para otro. Una muestra puede tardarse hasta 4 meses limpiándose. Entonces, para ello, pues tenemos que tener varias unidades para poder hacer ese proceso. Y de ahí que son proyectos que hay que conceptualizarlos en el que la pura preparación de la muestra puede tardar, en el mejor de los casos, 3 semanas. Y cuando son muestras muy complejas, hemos tenido muestras de 6 meses y se volvieron máquinas de generar petróleo porque sigue saliendo y saliendo hidrocarburo y no concluimos, ¿no? Bueno, entonces, diseñamos también una cámara fotográfica. Alex, comentaré, en ANIDE nosotros tenemos una política de adquirir equipos y construir otros. Compramos equipos llave en mano del sector, pero generalmente cuando llega un equipo lo primero que hacemos es desarmarlo. Nosotros nos olvidamos de las garantías, rompemos la garantía, la tiramos a la basura y lo desarmamos. Queremos saber qué compramos. No, que la garantía, que se supone, olvídense, las garantías no sirven. Esa ha sido nuestra experiencia. No sirven para nada, ¿no? Para que venga el técnico de Alemania, te cuesta $10,000 traerlo, con garantía. Y a lo mejor lo resuelves. Entonces nosotros desarmamos nuestros equipos y luego nos llevó la sorpresa que dijimos, oye, pagué $30,000 por una vil bomba, una tarjeta de datos y un software que lo hace un estudiante de mecatrónica. Y pagamos eso. Bueno, experiencias, ¿no? Mejor construimos nuestros equipos. Entonces, por ejemplo, este es el resultado de una cámara, que diseñamos una cámara que toma imágenes en luz natural y en luz blanca y luz ultravioleta, y que toma fotografías circunferenciales. Nos interesa, cuando tenemos una muestra cilíndrica, pues esto es la envolvente de la roca. Esto luego lo mandamos a un procesador de imágenes y la gente de geología estructural, pues, revisa el fracturamiento, las orientaciones, hace un estudio, como si hiciera un estudio goniométrico de cuántas, cómo están las fracturas, están selladas o no selladas, cuántas, diámetros, etc. Entonces, para ello, y construimos una cámara que si la hubiéramos comprado nos hubiera costado $70,000, eso costaba. A nosotros nos salió por $70,000 pesos. Entonces, 2 ceros menos. Entonces, y además nos quedamos con la tecnología, ¿no? Entonces, también tenemos un sistema de visualización de núcleos. No tenemos un tomógrafo, estamos en ese proceso, pero nos interesa pues, mucho conocer la estructura interna de las formaciones. Esto es mandamos sacar tomografía de un tomógrafo médico, ahí nos entregan el resultado de una brecha conglomerática, pero lo que hicimos nosotros es hacer el software. Entonces, en ANIDE tenemos software para análisis tomográfico. Entonces, esto, ahorita la tomografía la hacemos afuera, pero ese es el resultado de nuestro visualizador. Entonces, hacemos cortes digitales de la muestra y eso nos sirve pues, para reconocer, eso es baja resolución, nos sirve para reconocer las principales estructuras. Esa es la fotografía externa, vean, y esta es la tomografía interna. Entonces,
Queremos ya pasar a la parte, de tomografía de alta resolución. Estamos en ese proceso. Esas son tomografías con resolución de medio milímetro por la resolución del escáner, pero queremos pasar a tomografías de un nanómetro. Entonces, estamos en esa etapa, buscando los fondos para hacer un adquisidor de un escáner de esa resolución, porque el software ya lo tenemos. Generalmente los equipos de tomografía, la mitad es el equipo y la otra mitad es el software. Nosotros tenemos la mitad. Entonces, nos falta la otra mitad que no va a ser tan cara porque no vamos a comprar un tomógrafo, vamos a construir. Aquí en UNAM ya hicieron, aquí en física ya hay uno. Entonces, vamos a platicar con quienes lo hicieron. Vean, entonces, este es un resultado, este es un yacimiento típico de petróleo del país. Se llama búgulo, son cavidades de 2, 3 centímetros, rellenas de hidrocarburos. Y aquí, pues lo que descubrimos es que hay mucho hidrocarburo, esa es una de las muestras que nos cerramos meses en la bándula, pero no hay comunicación entre ellos. Durante la diagénesis de esta roca, la diagénesis es el proceso en el que se consolidan los minerales, aparecen nuevos minerales, y hay una etapa bien importante en el atrapamiento del petróleo. Entonces, hay disolución de cavidades. Se genera una cavidad, esa queda rellena de salmuera y de petróleo, pero no hay comunicación entre ellos. Entonces, cuando se hace un registro en un pozo de estos, aquí hay un volumen gigante de hidrocarburos, pero la producción es mínima. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, hasta que no entendimos que sí había alta porosidad, pero poca permeabilidad, entonces el hidrocarburo está ahí. Eso para los ingenieros petroleros, pues lo que tienen que diseñar es métodos para fracturar esa cosa, ¿no? Entonces, y por eso nos tardamos 6 meses limpiando esa muestra, porque sí había fisuras, pero pequeñísimas, y de vez en cuando se rompía una burbuja de estas y salía, ¿no? Bueno, pero esto es un ejemplo de cómo visualizar una muestra. En la caracterización de rocas, de yacimientos y de formaciones profundas a partir de núcleos, tiene una parte básica, que es conocer densidades, porosidades y permeabilidades a condiciones ambientales. Eso es lo primero que hacemos con una muestra. Conocer cuántos espacios vacíos, primero su densidad, nos habla de la mineralogía o grupos mineralógicos, las porosidades nos habla de qué tantos espacios vacíos tenemos, la permeabilidad, cómo están comunicados, y ello a condiciones ambientales, condiciones de laboratorio. Este es un ejemplo de una roca fracturada, es un contenedor, una manga que permita presurizarla. Y también la caracterización básica, pues es lo que se hace en cualquier estudio de geología, estudiar su petrografía, su mineralogía, su diagénesis, la alteración hidrotermal, si fuera geotérmica, estudiar la inclusión de fluidas en minerales e inclusión de fluidas en la roca total. La parte de inclusiones es bien interesante, sobre todo para la gente de geotermia, porque si no hay fluidas o minerales, están atrapados. Son porciones de fluido que formó el mineral y que conserva las condiciones en las que se formó. Entonces, si estudiamos el fluido, podemos reconstruir las condiciones de presión, temperatura, salinidad y profundidad a las que se formó un mineral. Es un dato bien importante, sobre todo en geotermia y también en el petróleo, porque simplemente estamos reconstruyendo termodinámicamente las condiciones bajo las que se atrapó ese fluido en un mineral que estuvo asociado a un periodo de formación del yacimiento. Por otra parte, construimos también un espectrómetro de radio gamma total. Entonces, lo que hicimos fue pues, adquirir un sensor de germanio hiperpuro, un sistema de enfriamiento y un sistema de movilización de la muestra, un blindaje, software. Entonces, nuevamente, lo que hicimos fue armar nuestro propio equipo. Entonces, la diferencia es que ese equipo existe comercialmente, cuesta como $120,000, a nosotros nos salió como por la mitad, con la diferencia de que nosotros tenemos todo el espectro. Esos equipos son los comerciales son llave en mano, te dan nomás tres isótopos y nosotros podemos registrar pues, todos los isótopos que emitan gamma, los podemos reportar. Esto a nivel de estratigrafía, de microestratigrafía, es muy útil y también pues, para el estudio del contenido arcilloso en campos petroleros, porque generalmente en materias arcillosas hay mayor acumulación de algunas sustancias con hidrocarburos. Entonces, prácticamente, pues, varios isótopos los podemos cuantificar, radio, radón, bismuto, potasio, potasio 40, uranio 238, no me acuerdo más, pero pues todo lo que esté en emisión gamma.
Entonces, de esa manera, pues nuestro laboratorio de isótopos pues, es sencillo, pero da una mayor información de lo que tradicionalmente. Nosotros estamos en Cuernavaca, porque Cuernavaca es el segundo centro del país en que tiene centros de investigación. Allá hay 40 institutos, 40 centros de investigación. La universidad tiene 7 centros allá, el Politécnico, está el Instituto de Salud Pública, el IMTA, etc. Entonces, les comento eso porque la parte, algunos equipos no los hemos adquirido nosotros, no nos conviene tener tanto equipamiento cuando hay servicios locales. En Cuernavaca hay más de 8 o 12 difractómetros de rayos X muy buenos, entonces preferimos utilizar los que existen ahí a media hora esto... Para nuestros estudios, cuando necesitamos hacer mineralogía con DRX y con EDX, pues recurrimos a los microscopios electrónicos y a los difractómetros que tiene la propia UNAM, la Universidad de Morelos, emisiones eléctricas, nos quedan a 2 minutos. Entonces, ¿para qué comprar un equipo que vas a utilizar nomás 3, 4 veces al año? Mejor pagamos horas. ¿Sí? Nos cobran una cuota por hora, ellos se encargan de darles el mantenimiento y el personal, y nosotros ocupamos las horas. Si no está disponible, hay otros 8. Y todos están en buenas condiciones. Entonces, esto lo hacemos en DRX y en microscopio electrónico de barrido. Entonces, de esa manera, pues, contamos con el servicio sin que tengamos que meternos en toda esa parafernalia de mantener un equipo. Y los equipos que utilizamos nosotros al 100%, pues, por supuesto, sí están instrumentados, equipados y tripulados. Utilizamos la microscopía en Cuernavaca, la UNAM tiene el Laboratorio Nacional de Microscopía. Hay cerca de 40 microscopios de todas las versiones habidas y por haber. A lo mejor ustedes ni los conocen y son de la universidad. Y ahí, entonces ahí tenemos conofocales. Digo tenemos porque no somos usuarios del laboratorio. Cuando usamos microscopio pagamos 50 pesos la hora. O sea, el día nos sale 8% por 400 pesos y en un día, pues, tomas todas las imágenes que quieras, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy versátil allá, porque ya llegas con tu preparación, tomas la imagen, y entonces ahí tenemos conofocal 2D, conofocal 3D, infrarrojo, infrarrojo térmico, de contraste, pues prácticamente toda la variedad de microscopía óptica. Ellos no hay ahí SEM, espero que lo tengan pronto, y de esa manera, pues, tienes el acceso. Bueno, ha sido una estrategia que hemos tomado de equipos no críticos. Entonces, aquí lo interesante de esta es un confocal. Aquí tienen varios, en Juriquilla tienen ustedes. El estudio de fracturamiento, están abiertas o cerradas. Después en 3D vimos que eran fracturas cerradas. Entonces, esto, el problema, la problemática es que aquí queremos saber, aun cuando es un fracturamiento excelente, estas fracturas, pues, tiene un índice de fracturamiento muy alto, pero el problema es que todo estaba sellado. Entonces, la roca pasó de una roca muy prometedora a una roca, ya, para decirle adiós. Bueno, estudiar la porosidad y la permeabilidad en rocas es un tema bien importante. Esa imagen ya la vimos al principio. Nosotros desarrollamos y modificamos un equipo que era para otra cosa, para hacer mapas de permeabilidad en una superficie de roca. Entonces, imagínense que ustedes tienen un bloque de caliza, un granito o una roca, y queremos conocer la permeabilidad de las fracturas y de la matriz. Entonces, nosotros modificamos un equipo que nomás era para un punto, lo automatizamos, y lo que obtuvimos es un sistema para medir la permeabilidad en una superficie. Esa es la cara de un núcleo, la cara superior de un núcleo. Aquí no se ve muy bien, pero aquí hay una fractura. Y lo que hicimos es hacer un mapita de permeabilidad. Cada medio milímetro tomamos la permeabilidad, automatizamos un equipo. Cada medición dura como 3-4 minutos, pero si queremos hacer 400 mediciones, pues no hay becario que aguante eso, ¿no? Entonces, y si son muchas muestras, pues eso puede durar varios días. Lo que hicimos fue automatizar el equipo con un tesista de mecatrónica, y lo que hicimos fue automatizar el equipo. Entonces, ponemos la muestra, esto es con nitrógeno o con aire. El principio es inyectar en la superficie por un pistón, aire o un gas, y por el principio de la permeabilidad semihemisférica, está muy estudiado en su modelo conceptual, pues va a haber un punto en el que la cantidad de gas que pasa se va a equilibrar, y eso va a ser proporcional a su permeabilidad. Entonces, muy sencillo el principio, y entonces hay que inyectar tanto gas hasta que se equilibre, y
está conectado a una computadora y ahí obtenemos el valor de la permeabilidad en ese punto. Si lo hacemos sucesivamente, pues hacemos un mapa de permeabilidades, que es este. Entonces aquí tenemos una muestra donde hay una fractura y donde tenemos permeabilidad de la matriz, eso en azulito, es como un milidarcis, la permeabilidad se mide en milidarcis, y aquí hay 2000 milidarcis. Esto para los modelos es bien importante, porque típicamente en todos los modelos, sobre todo de doble porosidad o de triple porosidad y triple permeabilidad, nos pide el modelo, la permeabilidad de la fractura, la permeabilidad de la matriz, y si hay otro elemento de los búgulos, nos lo pide. Nadie lo tiene. Porque típicamente cuando se mide la permeabilidad de una muestra, se mide completa. Y ahí pasa todo, fracturas, microfracturas, oquedades grandes, etc. Entonces, de esa manera, podemos obtener valores puntuales, valores y hacer un mapa y un porcentaje, eso después se hace estadística. Y lo interesante es que entonces podemos determinar el valor de la permeabilidad a lo largo de la fractura. La limitación es a presión atmosférica. Más adelante, ahorita no lo tenemos, pero más adelante pues, se podrá hacer a presión de yacimiento, pero eso, todavía eso sí le falta mucho todavía. Bueno, entonces, esto es un adelanto muy, muy interesante. El siguiente punto, cuando trabajamos con materiales de pozos, bien sea geotérmicos, petroleros, mineros o de la ingeniería civil, es que cuando se pone un pozo se recoge el recorte de la perforación. Son esquirlas, muestras de canal, recortes, tienen muchos nombres, depende de con quién esté hablando uno. Ese recorte de perforación, entonces, típicamente ayuda mucho a los geólogos para ver la estratigrafía, la micropaleontología, pero hasta ahí se queda. Nosotros hemos aprovechado esos recortes para determinarles dos propiedades importantes, tres, la densidad, la porosidad y la permeabilidad en recorte de perforación. Entonces, el recorte tiene el detalle de que se rompió y las fracturas ya no existen. Entonces, pero en yacimientos fracturados es muy difícil obtener núcleos, muestras enteras. Lo que siempre hay en un yacimiento fracturado del petróleo es el recorte, porque la broca está permanentemente avanzando, subiendo ese recorte, arriba se colecta, se calcula la profundidad a la que viene y eso se estudia. Ese material típicamente se ha desechado, lo usan generalmente nomás los paleontólogos, pero en la parte de petrofísica no se utilizaba. Entonces nosotros lo que hicimos es, aprovechando un prototipo del IFP, el Instituto Francés del Petróleo, entonces adquirimos uno de sus equipos, hay 7 en el mundo, nosotros tenemos el número 7, y este es un desarrollo del Instituto Francés, y lo que podemos hacer es medir la permeabilidad en recortes de perforación. Entonces esto abre una posibilidad grande para poder conocer de manera continua la permeabilidad en la matriz. Porque recuerden, el recorte perdió las fracturas, las rompió. Entonces, eso nos permite reconstruir en muchos yacimientos cómo estaba la roca sello, la roca almacenadora, y si llegó el pozo hasta la roca generadora, pues excelente. Entonces, esto es prácticamente, somos los únicos que podemos hacer eso ahorita en el país. Bueno, hasta aquí es, digamos, la parte que es medio clásica de la petrofísica y de la geología, caracterizar cuestiones a condiciones ambientales. Pero ahora vayámonos a otra parte que es muy interesante, que es qué pasa a las condiciones del yacimiento. En México tenemos perforaciones de hasta 7.200 metros de profundidad. Son perforaciones récord. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar esos núcleos a 7.000 metros de profundidad, y también actualmente estamos estudiando los pozos ultraprofundos que están perforando Pemex en plataforma. Entonces, tenemos los dos mundos, los ultraprofundos oceánicos y los ultraprofundos en continente. Este es un simulador de yacimientos. Es un sistema que nos permite reconstruir las condiciones de una roca hasta unos 7.000 metros de profundidad y actualmente hasta 150 grados de temperatura e inyectarle los fluidos que posiblemente existan en el subsuelo. Entonces, son un sistema de estos, lo que tiene son bombas que nos permiten dosificar volumen constante o presión constante en forma continua sin que tengamos brincos. Es decir, cuando se le agota el fluido a una bomba, entra la otra y sin que, con una perturbación mínima, porque realmente esos golpes de presión alteran el resultado.
Los equipos tienen pues una serie de traductores y un sistema de cómputo en el que se recogen todos los datos en los que tenemos sensores. Tenemos dos sistemas experimentales para ello. Este es uno de ellos. Este sistema se llama AF300. Aquí está una vista de su parte posterior, un tanque de nitrógeno para simular la presión de poro. Y eso es lo que podemos hacer aquí. Ustedes, si están haciendo algún experimento, vean si esto es interesante o no para ustedes. Simulación física de cimientos petroleros y geotérmicos, equivalente a profundidades de 7.000 metros de profundidad. Podemos simular una presión de confinamiento de 10.000 PSI, es decir, esa sería la presión de roca y la presión hidrostática y litostática conjunta. Es la presión que recibe una roca a profundidad. Entonces, eso es más de 7.000 metros de profundidad. Una presión de 7.000 PSI, la presión de poro es la presión interior del poro que podemos modificar. Actualmente trabajamos hasta 150 grados, el equipo permite hasta 170 grados, pero no lo hemos llevado todavía a la posición extremo por razones de seguridad. Y la electrónica que tiene, podemos trabajar con fluidos hipersalinos, 250.000 ppm. Trabajar con fluidos hipersalinos es un complique muy fuerte, ¿no? Por alta salinidad, alta temperatura, la corrosión es tremenda. Después de un experimento, pues nos toca tirar a la basura tubos, válvulas, contenedores, porque queda todo corroído, ¿sí? Entonces, son experimentos costosos, porque al final, dos o tres experimentos, todo se va a la basura. Entonces, pero nosotros, eso se considera cuando se hace un experimento de ese tipo, ¿no? Sabemos que hay que reponer metros de tubing, de acero de alta calidad, etc., ¿no? Entonces, si queremos experimentar en esas condiciones, pues es el costo, ¿no? Pues sistemas, tenemos siempre para dosificar gases. Podemos inyectar gases como CO2, nitrógeno, helio, aire, inyectar líquidos y reactivos, como surfactantes, polímeros, geles, alcalinos, otros. Es decir, inyectarle sustancias, sobre todo en recomendación mejorar hidrocarburos, pues se trata de cómo mejorar el fluido del hidrocarburo, cómo darle mejores condiciones de viscosidad para que fluya, y para ello se inyectan sustancias, y hacer estudios de interacción fluido-roca, es a mediana temperatura y moderada salinidad. Bueno, para nosotros moderada salinidad son 250.000, alta son 450.000, y baja salinidad es menos de 10.000, ¿no? Bueno, esas son condiciones que están en muchos sistemas naturales, geotérmicos y petroleros. En aguas naturales, pues estamos hablando de salinidades de menos de 2.000 partes por millón, ¿sí? Hasta 1.000 o 1.500, ¿no? O cero, ¿no? Bueno, o 100 partes por millón, ¿no? Entonces, podemos cubrir toda la gama prácticamente de esos sistemas naturales. Y estos sistemas deben operar 24 horas. Es decir, cuando empezamos un experimento, el experimento puede durar 2, 3, una semana completa, no puede pararse. Entonces, tiene que estar tripulado permanentemente. Entonces, nos toca tener personal que pueda hacer ello. Algunas pruebas de flujo. El laboratorio lo ha especializado mucho en flujo de fluidos. O sea, si bien ya vimos la parte de petrofísica básica, algo de isotopía y de geología, entonces estas son algunas pruebas. Los que estén en el argot petrolero, a lo mejor va a ser claro. Los que no están en el argot petrolero, pues van a hacer pruebas así medio raras, ¿no? Pero por mencionar algunas, la permeabilidad, que en teoría es una propiedad del medio, en realidad cambia dependiendo del líquido con la que pase un fluido. Entonces podemos determinar la permeabilidad de una roca a distintos fluidos, al agua de mar, al aceite, etc., ¿no? Al aire, a un gas, pruebas de desplazamiento líquido-líquido y gas líquido dentro de la roca. Es decir, en algunos, por ejemplo, en acuíferos contaminados con hidrocarburos, pues podemos reconstruir, por ejemplo, el hidrocarburo que está dentro de un sedimento, saturarlo con el agua meteórica, con el agua del acuífero, y hacer el experimento para ver qué tipo de remediación es conveniente. Entonces, para ello, tenemos que contar con la posibilidad experimental de tener un portamuestra, poder meter un sedimento ahí, o una muestra de suelo, o una muestra del subsuelo, y poderla saturar con el hidrocarburo y con el agua del acuífero que lo contaminó. Y luego, a esa misma muestra, pasarle el proceso que se pretende para restaurar, para eliminar ese hidrocarburo. Pasarle aire, pasarle un surfactante, pasarle algún agente térmico, y estamos midiendo todo en todo momento. Entonces, aquí es donde
por ejemplo, esa versatilidad de estos equipos permiten hacer ese tipo de experimentos. Entonces, para ello, pues necesitamos tener todas las posibilidades de hacer desplazamiento de líquido-líquido, inyectar un gas a líquido, etcétera, ¿no? Permeabilidades relativas en el sistema líquido-líquido. En una roca, la permeabilidad depende de unos con otros. Entonces, la permeabilidad depende de cuántos fluidos hay. Entonces, hay varios tipos de permeabilidades, depende del número de fluidos, el número de fases que estén presentes. Entonces, podemos determinar permeabilidades relativas, líquido-gas, líquido-líquido. Entonces, hay que hacer diversas configuraciones de los instrumentos para lograr ello. Eso ya es para los petroleros. Prueba que es muy interesante es pruebas de inyección para evaluar surfactantes, polímeros y acidificantes. Una de las estrategias de la recuperación mejorada de hidrocarburos es inyectarle al yacimiento sustancias o agentes químicos o agentes físicos que permitan liberar, quitar la fuerza electrostática del hidrocarburo para que éste fluya a través de calor, a través de vapor, a través de agua, a través de gases. Entonces, para ello, pues necesitamos poder hacer esos experimentos. Entonces, aquí cabe ello. Y últimamente estamos trabajando en un tema trascendental para el sector petrolero de México. Es determinar el contenido de aceite de petróleo, en fracturas y en matriz separadamente. Es un problema tecnológico difícil. De hecho, nadie lo está haciendo. O sea, no hay reporte de eso en la literatura. Entonces, nosotros estamos en ese tema porque resulta ser que los yacimientos mexicanos son fracturados. Y resulta ser que hay 75% del petróleo está abajo todavía. Es decir, si calculamos las reservas, todo lo que ha producido México, ahí, eso es el 25%. Queda otro 75% ahí, que es el objetivo de estos experimentos. Entonces, el tema tiene una importancia estratégica muy grande, ¿no? Entonces, para ello, este tema de cuánto aceite hay en matriz sin fractura es un tema que consideramos pues, estratégico, muy estratégico. Y para ello, pues, estamos en ello, ¿no? Bueno, un sistema experimental sencillo es, por ejemplo, un modelo de flujo reactivo. Imagínense que ustedes quieren conocer qué le ocurre a una roca que está siendo sujeta a un reactivo químico o al agua del propio acuífero. ¿Qué reacciones ocurren? ¿Reacciona el agua con la roca o reaccionan los hidrocarburos? Entonces pueden hacer experimentos donde tenemos una muestra, un sistema de confinamiento, un horno, eso está confinado y un sistema para inyectar reactivos y todo eso lo estamos midiendo. Bueno, ese es un esquema, eso es como lo tenemos actualmente y ahorita les enseño cómo está. Actualmente nosotros tenemos la posibilidad con dos sistemas experimentales de inyectar hasta cuatro fluidos a condiciones del yacimiento. Imagínense, esto es un horno que está confinado, todo eso está a 150 grados, entonces adentro todo con la electrónica, todo lo que hay adentro funciona hasta 150 grados. Entonces tenemos una muestra, un núcleo, o una muestra, o un empaque de sedimentos, o un empaque de recortes de perforación, donde la confinamos, aquí hay un sistema que confina la muestra a la presión del subsuelo. Imagínense un pozo geotérmico a 3.000 metros de profundidad, le metemos el equivalente a 3.000 metros de profundidad, y aquí hay gases externos, y aquí hay la posibilidad de inyectar otro gas. Este gas generalmente es el que nos mantiene la presión del poro, es el que le mete la presión al poro, y aquí ocurren cosas, ¿sí? Aquí ocurren cosas, depende de lo que estemos haciendo. Aquí pudo haber petróleo u otra sustancia que estuvo reaccionando con fluidos que pueden ser líquidos o gaseosos. Entonces se inyecta en un tren, aquí ocurren cosas, sale los productos de lo que ocurrió aquí adentro salen, tenemos un separador de fases, entonces aquí es un sistema que separa los líquidos de los gases, un separador multifásico, y el sistema ya a la salida, pues necesitamos un sistema de contrapresión, porque esto viene a alta presión, y aquí es la presión atmosférica, entonces tenemos un sistema para que contrarreste esa presión, y podemos obtener lo que ocurrió aquí adentro. Entonces aquí, ¿qué sale? Sale hidrocarburo, sale salmuera, salen reactivos o salen las sustancias que estaban dentro de la muestra. Entonces aquí se colecta, esto puede ser se puede colectar físicamente en probetas o también esto puede estar conectado
a un sistema de infrarrojo, a un sistema de un cromatógrafo, a un sistema de análisis en línea, dependiendo del tipo de experimento que esperemos. Si esto era, si iban a salir gases, bueno, pues un sistema que contabilice gases y que identifique gases. Entonces, actualmente tenemos un sistema de probetas en el que cada cierto tiempo entra otra probeta y podemos ver con el tiempo la curva de eficiencia de cuánto líquido se produjo, cuánto hidrocarburo, cuánta agua y hacer una curva con el tiempo, ¿no? Y también esto tiene una balanza electrónica donde está contabilizando la masa que está ingresando. Entonces hay muchas versatilidades. Actualmente, entonces, este experimento, este sistema permite 10.000 PSI aquí, temperatura la máxima de 170, salinidad de 250.000 partes por millón, que es una salmuera muy, muy, muy salina, y fluidos 4 más 1. Entonces, esa es la configuración actual. Este es ya físicamente cómo está. Aquí tenemos los cuatro acumuladores, aquí tenemos nuestro portamuestras, aquí están pues, todos los sistemas de tubing, válvulas, para controlar cada uno de los contenedores para inyectar. Y aquí tenemos nuestro sistema de separador de fases, separa gases de líquidos y esto sale al exterior, aquí hay un sistema de contrapresión que no está mostrado y aquí es el sistema de control. Entonces, todo el sistema de válvulas, aquí está el portamuestras, esas válvulas las podemos abrir y cerrar de acuerdo a como queramos que fluya el fluido, depende del experimento. Aquí depende mucho de lo que se vaya a hacer con el usuario. El usuario dice, yo quiero hacer tal experimento, entonces diseñamos el experimento, decimos, ¿cómo quieres que fluya el fluido? ¿Para dónde? ¿En qué dirección? ¿Con qué tasa? ¿Cuántos mililitros por minuto? ¿O a qué presión? ¿A presión constante o a volumen constante? Entonces, para que se puedan luego ejecutar los modelos. Entonces, todo el sistema está controlado. Esos son los traductores de presión. Son traductores en línea, alineados, que nos permiten, ellos se van abriendo automáticamente, depende de la presión. De rangos de 10, de 100, de 1000, de 10.000 PSI. Entonces, podemos, en el sentido, o sea, podemos medir cualquier rango de presión en línea, ¿sí? Entonces, es muy versátil esto porque el sistema va abriendo el sensor, depende del rango de presión que esté el sistema. Y también afuera, en el sistema de colección de muestras, un sistema de balanzas y si se requiriera, nosotros no lo tenemos, pero si alguien tiene un infrarrojo, le conectamos un infrarrojo y vemos composición de sustancias orgánicas, ¿sí? O un cromatógrafo, si fueran otro tipo de gases o de líquidos. Y bueno, entonces, típicamente un experimento que estamos haciendo, por ejemplo, imagínense ustedes una muestra fracturada, hay fracturas y aquí estamos inyectando nitrógeno, aquí estamos cuantificando cuánto aceite quedó. Si quisiéramos saber cuánto aceite hay aquí en esta parte, en las fracturas y cuánto hay en las matrices o en los granos, bueno, hay varias estrategias para hacerlo. No es fácil, pero podemos presurizar la muestra a distintas condiciones, aumentar la velocidad de inyección o podemos calentar. Bueno, hay diversos diseños experimentales. Aquí es donde el usuario dice, eso es lo que yo quiero hacer. Necesito que el nitrógeno pase a tal tasa o a tal presión o a tal temperatura. Y finalmente, en todo momento estamos midiendo todo. Todos estos traductores, todos estos efluentes, las masas, va a una base de datos, se programa cada cuándo queremos medir cada variable, cada 5 segundos, cada 10, cada 15, depende del experimento. Y al final pues, tenemos una base de datos, una tabla, donde después ya se aplica el modelo que sea acorde al experimento. Bueno, entonces, esos experimentos se hacen antes y después de alterar una muestra. Antes, en condiciones iniciales, pues medimos todo y después del experimento volvemos a medir todo para ver los cambios. Entonces vemos si hubo formación de nuevos minerales, aparición de nuevas fases, sabemos qué ocurrió, qué inyectamos, etc. Entonces, estos son los estudios de interacción fluido-roca. Son estudios largos porque hay que hacer todas esas caracterizaciones y hay que hacerlo antes y después. Y a veces la roca se destruye, se fractura, ya es irreversible, pero pues, es parte de las situaciones experimentales. Aquí les enseño un ejemplo de un experimento que hicimos aquí para el estudio de física, física, pero allá el de Cuernavaca, allá un investigador desarrollaron una molécula, un surfactante a base de aceite de coco o algo así,
que quieren utilizarlo para recuperación mejorada de hidrocarburos. Y esta molécula pues tiene una particularidad que está, bueno, todos los surfactantes están polarizados, entonces se espera que esto rompa las moléculas, se adhieran más a la roca y generan un espacio entre la roca y el petróleo, entonces el petróleo queda libre y fluye. Ese es lo que hace una molécula de esta, ¿no? Su polarización aquí en el extremo. Entonces, si esta cosa se pega a la roca, empuja y el hidrocarburo que estaba pegado a la roca, pues se libera y el hidrocarburo queda del otro lado y fluye. Y si, entonces, ese es el principio de esta sustancia y ese fue el experimento, era la permeabilidad antes de someterla a este fluido. Lo hicimos a condiciones del yacimiento, esto era para una zona de Poza Rica, 90 grados y 30.000 partes por millón. Aquí arranca el experimento y aquí empieza la inyección. Y el resultado es que la permeabilidad aumentó de 50 a 80 y tantos, un incremento del 66%. Esto para ese grupo fue un resultado muy exitoso porque demostró que esta sustancia mejoraba la permeabilidad del fluido y por tanto mejora la recuperación de hidrocarburos. Entonces, ese es el tipo de experimentos que, un experimento de estos se tardó como una semana en realizarse, hay que hacer muchos preparativos, muchas pruebas preliminares, hasta que finalmente hacemos el experimento final. El uso actual del laboratorio va a algunos de los temas, hay muchos, a productividad de pozos, a caracterización de limitación de campos, a estudios de interacción fluido-roca en geotermia y en petróleo, incrustación de pozos y formaciones, carcinión de yacimientos, pruebas de recuperación mejorada de hidrocarburos con surfactantes y polímeros. Y también pues, estamos ahora llevando el laboratorio a un siguiente nivel. Tenemos ahorita un proyecto para hacerlo, nomás que nos faltan los fierros. La idea es llevar al laboratorio a 350 grados, o sea, esos sistemas experimentales. Es bien importante, hay muchos, ya hemos tenido un par de solicitudes que no hemos podido hacer porque nos falta llevarlo a una temperatura alta. No es trivial esto, o sea, estar trabajando a esas presiones y llevarlo a una temperatura mayor es un salto pues, tecnológico importante. Hay que cambiar casi todo. Entonces, ya tenemos el diseño conceptual de cómo hacerlo y la idea es llevarlo a esas condiciones donde podamos, igualmente seguir trabajando con sistemas porosos y fracturados, fluidos hipersalinos, ahora con 350.000 partes por millón. Eso implica pues, tuberías revestidas de ¿cómo llaman? El cambio del revestimiento de las tuberías, Haloil, no sé qué. Las válvulas, cambiarlas y inyectar vapor sobrecalentado. Entonces, aquí estamos viendo cómo adquirir un generador de vapor. No es tan complicado, ya hemos visto eso. Falta el dinero para comprarlo. Y poder inyectar H2. H2 es muy complicado, es muy riesgoso inyectar nitrógeno. Y luego que entre un sistema de alta temperatura es bastante complicado. Entonces estamos en eso. Inyectar CO2, que ya tenemos nitrógeno, metano. Entonces inyectar metano y estamos viendo si lo haríamos para H2S o no. Esto es de interés geotérmico. Y aquí aumenta, o sea, los riesgos experimentales de estos son grandes. Estás trabajando con todo es explosivo, esto es explosivo. Esto no, esto es explosivo y esto es corrosivo. Entonces, estamos en eso, ya hemos identificado medidores de flujo, otros tipos de instrumentos que requieren, balas para que aguanten la presión. Y también la idea es que podamos ahora hacer inyecciones de nanocompuestos, surfactantes, polímeros, congeles, catalizadores de alta temperatura. El IMP está trabajando en catalizadores de alta temperatura y aquí podríamos tener la capacidad experimental para probar catalizadores. Ellos no lo pueden hacer actualmente. Entonces, nosotros prácticamente ya estamos cerca del 90% de esto. Nomás nos faltan cambiar algunos sistemas y ya prácticamente se puede hacer esto en unos 4 o 5 meses. Y, por último, hacer estudios de interacción fluido-roca a alta temperatura y alta salinidad. Entonces, este rango... Lástima que aquí no hay la gente de yacimientos minerales, pero son los rangos en los que están los yacimientos minerales principales del país. ¿Sí? 350 grados, esos ya son yacimientos hidrotermales de alta temperatura. Salinidades, esas son las salinidades que hay en un yacimiento hidrotermal. Y entonces abriríamos un campo experimental muy grande. Y simulando entre 5 y 7 metros de profundidad. Entonces, esto ya es posible. ¿Sí? Esta partecita esperamos que este año... nos faltan como 1.5 millones de pesos para
para un generador de vapor y sus transductores, pero bueno, esperamos obtenerlo para poder a final de año tener la posibilidad de hacer experimentos de ese tipo. Les comentaré que este laboratorio inició en un papelito en 2011. A finales de 2011 obtuvimos un fondo y en 2013 ya estaba instalado. O sea, en un lapso de 2 años y medio diseñamos, adquirimos, construimos, calibramos, probamos y el sistema está en ISO 9000. En 2 años y medio, 34 sistemas experimentales. Fue un trabajo endemoniado, loco, de locos, pero ya el laboratorio funciona plenamente y ahorita una de las mayores pruebas que tenemos, no pruebas, sino reconocimiento que tenemos es que el año pasado concursamos con Pemex para que ellos usen ese laboratorio y le ganamos una licitación internacional a Halliburton y a Schlumberger, que son los dueños del petróleo en el mundo, ¿no? Entonces, nuestro laboratorio, pues, hoy es un laboratorio que le presta servicio a Pemex en petrofísica básica y avanzada. Entonces, en un lapso de 3 años, bueno, 3 años y medio hasta hoy, pues, arrancamos de cero y de golpe y porrazo entramos a la alta tecnología. Nos ahorramos 30 años de desarrollo, que es lo que normalmente ya la mayoría de nuestros laboratorios. O sea, claro, el laboratorio entró con la gente que entró, gente que ya lleva 15, 20 años, y ya pues entró ya con la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, en un lapso de 2 años y medio, pues instrumentamos en el top de la tecnología. Entonces, ese laboratorio hoy es el laboratorio más moderno del país y funciona. Entonces, y además, la otra diferencia que tenemos es que no tenemos cajas negras. Todo está abierto. No tenemos cajas negras y nosotros mismos reparamos nuestros equipos. Entonces, falla un transductor, vemos cuál es, lo adquirimos y lo ponemos. Entonces falla una bomba. Al final todos los sistemas son hornos, bombas, válvulas, tubín y sensores. Todos los equipos tienen eso. Entonces todos los podemos comprar y todos los podemos ensamblar. Y simplemente para comunicar un sensor con una computadora pues, se requiere un mecatrónico. Y la mecatrónica, pues hay muchos mecatrónicos. Entonces de esa manera nos hacemos autónomos y dependemos lo mínimo del exterior. Sí, casi todas las piezas son del exterior, pero pues las ubicamos y en vez de que las grandes empresas que son ensambladoras se lleven eso, pues lo hacemos nosotros. Y también otra estrategia que hicimos para bajar costos es que nos hicimos importadores. Entonces, hicimos todas las gestiones para ser importadores y nos ahorramos como el 25%. Entonces, en lugar de comprar una cosa, compramos 1.25 cosas, porque somos importadores. Entonces, nos hicimos importadores, aprendimos, no sabíamos, aprendimos a importar equipos y bueno, a los dueños de esas marcas pues no les gustó nada porque nos brincamos a sus representantes y obtenemos más por el mismo monto. Entonces, son estrategias de no quedar sometidos tecnológicamente, abrir equipos, rompan las garantías, eso no sirve para nada. Entonces abrimos equipos y sabemos qué hay y sorpresas y engaños, ¿no? Tuberías que deberían ser de acero. Vemos que eran de cobre. ¿Cómo nos metieron aquí un tubo de cobre? Estos, la diferencia entre acero y cobre es enorme, ¿no? Listo, entonces, ¿para qué? Bueno, tenemos otro grupo de experiencia. ¿Para qué sirven todos esos datos? Para validación experimental de modelos multifásicos hipersalinos, para diseño de pruebas EOR con vapor, UAG es agua alternada con gas. Diseño de fluidos divergentes para medios fracturados, simulador físico de alta temperatura, presión y salinidad, utilización de nanopartículas para sistemas EOR, modelado de simulación de combustión in situ. Nosotros hicimos un proyecto de simulación de combustión in situ hace 3 años, ese es uno de sus resultados, y tenemos también interés en petrofísica digital, básica y avanzada. Entonces, aquí actualmente con los modelos numéricos de roca, la siguiente etapa que vamos a hacer es entrar a la petrofísica digital. Y la ventaja de nosotros es que tenemos los dos mundos. Tenemos el mundo experimental y tenemos el mundo de numérico computacional. Entonces, hay colaboradores que tienen en ambos rangos y nosotros hemos desarrollado nuestro propio software de visualización. Esto, la gente del sector petrolero piensa que esto es Petrel, que es un software comercial. Ese es software diseñado por nosotros. Ese es nuestro visualizador de yacimientos. Les aseguro que esto tiene una calidad tremenda, ¿sí? Ese software resolvimos un problema complejísimo que era hacer
fallas tijera, esto es una patente. O sea, esto, no sé cuántos millones de dólares vale, ¿sí? Pero eso lo hace Eclipse, lo hacen varios simuladores comerciales, son licencias que te cuesta la renta $100,000 al año, entonces la renta. Y nosotros tenemos un software que ya va muy cerquita de los grandes programas, entonces, y es nuestro. Entonces, este visualizador le podemos, de hecho, lo tenemos también montado con un simulador de combustión in situ. Entonces, se procesa en combustión in situ y este visualiza. Y además le puede subir todas las capas estructurales, geológicas del yacimiento. Ese es un ejemplo de una base de datos de Noruega. Y este programa, pues, ese se quedó hace como un año y ya no hemos podido avanzarle más. Hay que invertirle y nos falta subirle sísmica. Y ya, poniéndole sísmica, ya queda prácticamente como el mejor de los software que hay comerciales de Schlumberger. Entonces, se los enseño. Otro día les puedo platicar nomás de esto. Y por último, pues, factor humano es lo más importante. Entonces, ellos diseñaron, ese es el simulador de combustión in situ, cuando lo estuvimos desarrollando. El chicharito ahí está vigilando. En un sistema experimental, hay dos sistemas, técnicos. Por último, nosotros estamos abiertos, no somos centro CEPCON así, somos privado, y nuestro objetivo es una fundación sin fines de lucro, y lo que queremos es que el laboratorio se utilice y que el laboratorio sea autofinanciable. Entonces, nosotros tenemos apertura para hacer convenios con las universidades, con nuestros centros de investigación, con laboratorios internacionales, y siempre buscamos un mecanismo de gana-gana. Si el proyecto que quiere hacer un experimento tiene fondos, aporta. Si no tiene fondos, vemos cómo hacerle. Entonces, no sé, si tú cobras, paga. Si es meramente académico, pues inviértele horas. Entrénate, espérate un mes aprendiendo y tú haces el experimento y tú trasnochas y a ver cómo le haces, ¿no? Pero si es un experimento que viene con un fondo, pues sabes que hay que pagar el nitrógeno, hay que pagar la luz, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy abiertos en que se hagan estancias técnicas, doctorales y postdoctorales. Normalmente hemos tenido estudiantes de la Universidad de Colombia de posgrado, se quedan 2 meses, hacen su experimento y se van, ¿no? Y ya ha habido varios casos de esos. Tesis en todos los niveles. Tenemos cursos especializados, tenemos un diplomado en petrofísica de 3 módulos, está aprobado por la SEP, ese diplomado está disponible, proyectos específicos y serios especiales a proyectos del fondo CENER CONACYT, hidrocarburos u otros, ¿no? Entonces hay gente que tiene proyectos de CENER y puede hacer sus experimentos con nosotros, ¿no? Los tienen que pagar, ¿sí? Y tenemos servicios especiales para PEMES, el proyecto que tenemos. Y servicios para los sectores minero, geotérmico, y en el futuro cercano, pues queremos conformar el laboratorio nacional, entrar a la serie de laboratorios nacionales, juntándonos con laboratorios del sector público que hay, que son 4, hay un laboratorio aquí en la Facultad de Ingeniería, es académico, un laboratorio del IMP, y el laboratorio de inversiones eléctricas, ya no hay más, eso es todo lo que hay, y la idea es que hagamos una red, ¿no? Entonces en eso estamos. Y está generando un laboratorio también en Coahuila, esperamos que tengan éxito y estamos con ellos. Pues es todo, muchas gracias. Sí, pues espero sus preguntas, sus observaciones y decirles que en ANIDE pues estamos pues abiertos a la inversión aplicada y buscamos siempre pues que todos podamos ganar.